Shalom, shalom. Ahora estamos continuando con lo que es el estudio este del libro de Rut sobre el Midrash Rabbah. Estamos en la parashá número 2 del Midrash Rabbah. Y esto comenzamos este estudio aún antes de Shavuot y vamos a continuarlo. Muchos de los videos que han visto están en el YouTube nuestro. Y obvio sería bueno que ustedes repasen todo lo que es la introducción. Son como 8 videos de introducción. Y entonces tenemos como 3 del primer parashá de lo que es el comentarios de Ruth. So, vamos a comenzar con lo que es la parashá número 2, el capítulo número 2 de la Midrash. Y el Midrash continúa discutiendo, hablando sobre Elimelech y su familia que habían abandonado la tierra de Israel para encontrar genéticamente materiales sobre el tema. En esto podemos referirlo a Primera de Crónicas. Sin embargo, en lo que es la manera típica de Midrashica o de Midrash, de comentario, presenta algo bastante largo, otras interpretaciones que fueron traídos también de varios Ta'anim y Amorim. Los Ta'anim y los Amorim son de diferentes periodos de la historia judía, en lo que es desde, se puede decir, el siglo 200 antes de la era común hasta cerca de los primeros 1000 años. El rabino Simón, en el nombre del rabino Yoshua ben Levi, y el rabino Hanna, el padre del rabino Hoshaya, en el nombre del Rebbe, dice que en el libro de las crónicas se le fue dado solo lo que habría de ser interpretado homiléticamente. El libro de las crónicas hace una crónica de la genealogía del pueblo judío, comenzando con Adán, y usan varios diferentes nombres, individuos en particular. Además, la narrativa del libro había sido ya aparecido en el libro de los Reyes y en otros lugares. Y el significante pleno de esto, el Peshat, que es el significado pleno, son aparentemente redundantes. Vea lo que es el Yefe Anaf y el Maharzú aquí en cuanto a esto, en comparación al Eitz Yosef en Vayikra. También hay muchas crónicas sobre este material en particular del Midrash y procede a demostrar con los pasajes de la genealogía de la tribu de Yehudá en la cual pertenece Elimelech. Él fue el que abandonó lo que es la tierra de Israel. Leyendo lo que es las líneas genealógicas, los sabios ofrecieron esta explicación y no solamente homilética, sino exegética, como vamos a ver que demuestra la amplitud de esta forma de entender las cosas. La Gemara en Shabbat 63a nos presenta los principios fundamentales acerca de la comprensión de las Escrituras, diciendo: En Mikrae Yotze Miyadeh. Este versículo no se apartará de su significado pleno. Esto es muy importante porque nunca en una interpretación se aparta el significancia homolética o exegética de lo que es el sentido pleno del texto. Este verso no se aparta de ella, aparte de cualquier exposición homilética que se puede derribir o derribar, perdón, del verso. El verso tiene que siempre ser entendido desde su nivel pleno. De ahí donde vienen muchos pretextos y muchas enseñanzas totalmente fuera de las bases de las escrituras. El Midrash aquí está declarando en Crónica algo diferente. En Crónica es la excepción de la regla. Como dice acá, Lo naten divrei hayamim, Lejar Crónica fue solamente interpretado homiléticamente en el nivel lo que es el Pashat, nivel de lo que es la significancia plena de la palabra, y no es válido viceversa en el libro de las crónicas. Por lo tanto, Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 21 y 23, está enlistado lo que es los descendientes de Shela. Shela, como sabemos, es el hijo de Yehudá. Y el Midrash más adelante interpreta varios diferentes nombres mencionados de varias referencias de mujeres cananitas como Rahab, David o Elimelech y sus hijos, mientras que Baba Basra 91b ve la referencia a Yehoshua.
aparte del hecho de que ninguno de estas gentes descendieron de Shelah. Tú lo puedes ver en lo que es Emek HaNetzev y aún la parasha de que pasamos esta semana. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué estamos tratando con las escrituras de una forma solitaria en el libro de Crónicas? Para que no sea entendido según el significancia pleno de la palabra. La respuesta aparece en el método de su composición. A través de Erda fue el autor de Crónica en Bababastra 15a. Mucho de lo que fue registrado en el libro ocurre generaciones muchos antes de su tiempo de su vida. Rashi a Crónicas menciona en capítulo en Primera de Crónicas 7:13, por ejemplo, citando la tradición de los sabios, que fue escrito mientras que Esdras se estaba basando a sí mismo de tres libros anteriores de genealogía y fue en sí mismo incompleto y por lo tanto tomó mucho más tiempo porque había falta de la información. Por lo tanto, hay algunos pérdida de tiempo en la lista y esto lo puedes ver en comentario del Malbim sobre la Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 3. Por lo tanto, Erda no incluye como sus fuentes en su libro por causa de lo que es se está presentando en asuntos de la historia. Más bien, teja fuentes juntos en tal manera que se puede interpretar homiléticamente y contienen verdades importantes del pasado y el futuro del pueblo judío. A través de esta regla, que no se apartará de lo que es la significancia el significado sea pleno de las palabras, contiene ciertos materiales en la crónica que no está completo, y en verdad ahí es donde hallamos lo que es la parte del Dash. Como sabemos, hay diferentes niveles de interpretación de la Torá. Tenemos lo que es el Peshat, que es el significado básico del Dash, que es la parte homilética o explicativa, Erdem es lo que se alude, y el sol, que ya es entrando en cosas más allá de lo que es el pleno significado, yendo a lo que es en cosas más místicas. Ahora, estos nombres de Joash y Saraf, que se hallan en la genealogía de Shelah, son interpretados en Baba Bastra 91b como referencia al Malhón y Gilón, que habíamos mencionado anteriormente en los otros videos, y los que son descendientes de Pérez, no de Shela. El Mahalal en Jedushé Agadot también explica diciendo que su papel en el desarrollo de la dinastía de David y la dinastía de David fue descendientes de Shela, no es en sí algo de hechos para que Yehudá hubiese hecho lo que es el acto de Yibum con Tamar en su vez. Eso veamos en Génesis capítulo 38, y ustedes pueden ver lo que es sobre eso, lo que yo había hablado sobre este asunto de Tamar y Yehudá, y cómo Yehudá le había dado a Tamar dos hijos, y los dos hijos, como resultado de echar semilla, fueron tomados su vida de parte del Eterno. Sin embargo, es apropiado de poner en lista la línea de Shelah. Similarmente, la Gemara interpreta el nombre de Joquim, listado como la progenitud de Shelah, como significando Yahushua, siendo que Yahushua tenía un papel de conquistar la tierra, la cual sirvió como la base del reino davídico. En el libro de Crónicas no registra ninguna historia de médicos del pueblo judío, más bien fue un tipo de mapa espiritual que se desarrolló en el destino de la nación. Se puede comprender según que el Drash, la parte homilética de la interpretación de los sabios, aparecerá en un vislumbre más firmemente conectado con las palabras del texto que fue adoptado. Ahora, sobre esto, vemos claramente en el Midrash, que fue citado en la interpretación homilética, que los hijos de Shelas eran hijos de Judá: el padre del Deca, la Da, el padre de Maresha, la familia de la línea de las factorías de la casa de Ashbea, Joaquim, los hombres de Cosiba, Joash, Saraf, que habían tenido dominio sobre Moab, y Yashubilehem. En estos asuntos son Atikim, y son lo que eran, hacían lo que eran vasijas que habitaban en Netaim, y en Gedea, que residían ahí. Eso según Crónicas.
Algo muy importante también que mencionamos acá es el asunto de lo que habíamos hablado, que el principal de la corte, que el Hada era el padre de Maharesha, que era el principado en el tribunal de Maharesha. Las familias de la línea de factoría en esta referencia es referencia a Rahab, que era la que guardaba el hotel, se puede decir, en cuanto a esto. Y de esta traducción, Zonah es traducido como hotelera, se menciona la palabra Zonah. Y según el Targum Yonah, ahí se refiere que Rahab era la ramera, era la que había recibido a todos los hombres a la ciudad y obvio le ofrecía lo que necesitaban en ese momento. También había escondido los espías en lo que se llama en el Fla. Y esta conoción de lo que es el linaje de Yehudá con Shela, ¿cuál es? De Rahab, el linaje de Shela, según el Tiferet Sion escribe que según nuestra Midrash, Rahab se casó con uno de los hijos de Shela. Añada que de una forma parafraseada la familia que tenían las factorías de lino, que no se puede tomar de una forma literal porque la escritura no identifica alguien por sí mismo en el hecho de que solamente la generación había vivido en ese tiempo. En contraste, la familia de Shela, con Rahab, era relevante para todos los tiempos. Por lo tanto, Rahab se sabía que era para siempre por causa de que sus actos de justicia han registrado en el libro de Yoshua. Y esto es muy importante, porque no importa, y algo interesante sobre lo que es la vida de Rahab en sí, que literalmente llegó a ser parte del pueblo de Israel, pero su vida como ella la tenía, no era una mujer necesariamente, se puede decir, santa, tenía un caminar en su vida. Y ese caminar de su vida había afectado ciertas decisiones. Vio que la ciudad de Jericó había sido destruida y como resultado ahí obtuvo lo que es la espiritualidad suficiente para entender que Dios le estaba proveyendo una manera de salvación, aún aparte de cómo estaba su vida en lo personal, y ella tomó ventaja de eso, y no solamente se salvó ella y su familia, sino salvó también ayudar a salvar al pueblo de Israel para poder entrar y conquistar a Jericó. Por ese mérito, leemos que Rahab, que era llamada Zona, o en otras palabras, Kedushet, que era la palabra que se refería a un eufemismo bíblico al referir a una mujer de este tipo de vida, se convierte en Kedushet a Kedushah, una mujer santa. Es decir, hubo una transformación total. Alternativamente, el Masdús cita el pasaje de Yakut Shemoní, que declara que este, el hijo de Rahab, el que guardaba lo que era se puede decir, el hotel, este Rahab explica según Shela mismo se casó con ella y tuvo Er y Ladá. Según esta interpretación, nuestro Midrash está de desacuerdo con la Gemara de Megilá 14b, la cual mantiene que Rahab se casó con Yehoshua. Yefanás, por lo tanto, ofrece una tercera interpretación sobre esto. Shela no se casó con Rahab, pero más bien una de sus descendientes, y añade entonces las escrituras en referencia a la familia de las factorías de lino, en conexión con Shela. Pero Shela, su esposa e hijos, se comprometieron a una familia descendiente de Rahab. Pero esta familia, la cual no tenía, se puede decir, un gran nombre, se convirtió por causa, según la interpretación, como una razón muy alta en el rango del pueblo judío porque se había casado con Yahshua. Ahora, dice acá, está escrito que ella había traído al techo a las cosas escondidas de lo que es cierto ser instrumento. En Yahshua 2.6 dice esto. Rabino Yehuda, hijo de Rabino Simón, dijo cuál era la ocupación de ella. Bueno, aquí vamos a ver algunas diferentes opiniones de qué es lo que hacía Rahab. El Midrash descubre una alusión, alude al descanso de la historia de Rahab y las espías en la conclusión de Primera Crónicas, capítulo 4, verso 21. Y en el verso 22 dice lo siguiente: de la casa de Ashbea. Eso automáticamente da una intimación que los espías habían jurado a ella y declararon: ahora os.
os pido que jure por a mí en el nombre del Eterno. Ahora, quiero que ustedes sepan, juramentos, aún en tiempos bíblicos, eran tomados muy serio. Es por eso que en la actualidad, hoy en día, nosotros no tomamos juramentos, no, ni decimos te prometo, o decimos que te lo juro. Son cosas que no deben estar en la boca de cualquiera que es del pueblo de Israel. Que nuestro sí sea sí, nuestro no no sea no. Y tristemente, nuestro sí y nuestro no ya no se creen por causa de lo que es dudas. Y por esas dudas es que vienen muchos problemas a nuestras vidas. Y es aquí que hallamos algo muy interesante. Que ellos habían jurado a Rahab y había completado todo esto. Entonces eso es lo que vemos en Josué capítulo 2, verso 12. ¿Qué fue lo que habían ellos jurado? Vamos a ver algo interesante acá. Porque dice claramente el Eishaim que ella estaba envuelta en lo que era perfume, una perfumería. ¿Ok? Era perfumería. Ahora, esto sugiere que la palabra busamín, de donde viene balsamín, es perfume y enmienda al significado de buts, que significa lino fino. Se escribe similar, pero es diferente en su forma de escribir. Según la edición del Bagshal, el Eitz Yosef escribe que también fue enmendado a busín, que significa en el griego y en latín, lo que es lino y lana. El Rahab, la ocupación siendo de lino, os había explicado la presencia de esa soga que estaba de su techo, de su portón. Y esto es lo que alude a Rahab, que estaban envueltos en las factorías de hacer linos y lana. Según la opinión más común, Zoná es una ramera, siendo que la palabra Zoná significa en modestia, o viene de la palabra raíz en hebreo Zenut, que es falta de modestia. Soy una mujer que siempre se había presentado a los hombres, estaba muy en comunicación con hombres, que esto nos revela algo de la conducta de Rahab, y es por eso de aquí tomamos lo que es la conducta de la mujer de Israel, en la cual debe ser totalmente opuesto a lo que era la conducta antes de que Rahab se había convertido o se había hecho parte del pueblo, que es por eso que las mujeres de Israel normalmente no frecuentan. Estamos hablando en particular de las mujeres casadas, y en este caso las mujeres solteras no frecuentan muchos de hombre a hombre. Esto es algo que se conoce, pero obviamente estamos viviendo en una época donde es muy difícil de poder decir a una mujer que trabaja, una mujer que sostiene su hogar, que no puede haber interacciones con el polo opuesto. Pero en ese tiempo se había una distinción, y las mujeres que estaban envueltas más en contacto con hombres eran conocidos como tal, lo que era zona. Bueno, vamos a ir para adelante en cuanto a esto. Rahab ahora implora a los espías a repagar su bondad por jurándoles que cuando los israelitas habrían de conquistar a Jericó, que habrían de tener merced sobre su vida y no matarle a ella ni a su familia. Y los espías se juraron así, en el verso 14. Muy bien, y también Rahab había hecho esto, y los espías ya eran hombres grandes, eran hombres maduros, mayor. Y en fin, las Escrituras nos provee una referencia a esto, que Josué despachó dos hombres espías cuando entraron. Y estos versos nos enseña que la bondad grande de Rahab era tan que había cumplido su juramento con una velocidad increíble y con entusiasmo de juventud, dice Tiferes Sion. Muy bien, esto nos llega a entender que te había traído, lo había sacado a Rahab y a los padres, madres y los hermanos y toda la familia a salvarlos de este peligro de la conquista. Esto nos enseña y nos convierte el mensaje que en sí cumplieron el juramento. Y esto significa todas las familias. Eso no solamente habla de uno, sino una pluralidad de familias. No era solamente la familia de Rahab inmediatamente, pero todos los demás que estaban casados, los primos, es decir, toda la mishpaja de Rahab, por el acto de la justicia de una sola mujer. Y el acto de una sola mujer puede cambiar totalmente los efectos de su pasado, su presente y su futuro. Y aquí es lo que vemos, que Rahab creyó a Yahushua. No había razón de dudarlo. ¿Por qué?
porque estaba su vida en peligro. Ahora, muy bien, llegamos y continuamos en esto, sobre este punto, y trajeron a todos de su familia y lo declararon aquí el Ez Ve'et. Más bien todo de sus familias lo trajeron, lo sacaron, lo salvaron. Y dice que los hombres de Cosiba imitaron que esto era un riesgo personal que había puesto Rahab en su propia vida al rey de Jericó. Es decir, Rahab había expuesto a peligro el rey de Jericó y por lo tanto ella estaba en peligro de ser también matada por el rey de Jericó, como está declarado. Y verdaderamente los hombres sí vinieron a ella para rescatarla. Cuando la ciudad, la ardez de la ciudad pues, estaba ya oscureciendo y estaba cerrando, que los hombres salieron del campamento, es decir, de la ciudad, y no se sabía dónde salieron los hombres. Joash, eso está basado en Yehoshua 2:4-5. Joash indica que Rahab escondió a los hombres y abandonó la esperanza de aún de vivir. Estaba dispuesta a sacrificarse su vida por este asunto, para tratar de salvar su familia. Saraf sugiere que, además de todo esto, ella se preparó para ser quemada, lo que es Sorufin, en el evento de que el engaño de ella hubiese sido descubierto. Ahora, esto es gran problemático, porque aquí estamos viendo que Rahab estaba engañando a los de su propio pueblo con el fin de poder traer a luz la salvación de ella y su familia. Esto no solamente que Rahab esperaba morirse si hubiese sido descubierto, sino ella estaba preparada de ser torturada en una muerte degradante por su propio pueblo. Es decir, por el pueblo mismo en el cual ella estaba traicionando. El Midrash expone una conclusión en el verso 22 y alude a este epílogo feliz de la historia de Rahab. Y dice claramente que cuando quien tenía dominio sobre Moab, lo intimida lo que es Rahab cuando vino y se apegó, y es importante de escuchar esta palabra, se apegó a Israel. Ella se casó con uno de los grandes hombres de Israel, Yahushua. Esto según el Maharzú. Y en esto es lo que estamos hablando. Cuando una persona se apega, y esto es una cosa interesante que ningún rabino he visto hasta ahora, que ha hablado sobre este tema. Porque hoy en día los rabinos están tan en contra de convertir una mujer que se ha pegado a un israelita. Y sin embargo vemos de una forma consistente que cuando una mujer se apega, y cuando aquí se habla de apegar, está hablando de tener lo que es relación íntima con un israelita, ¿qué es lo que ocurre? Dice que ella se apegó al israelita por causa de la Torá que estaba en ellos. Es decir, en un sentido bien literal, ella le gustó a Yahushua y lo que representaba en su valor, en su aspecto espiritual, y se apegó a ella. Aquí no dice nada de cómo hubo, nada de cómo hubo el matrimonio. Nada. Esta es la misma cosa que vamos a ver en el libro de Ruth. Por eso está esta conexión entre Rahab y entre Ruth. Porque no hubo razón por la cual negarle a ella ser parte del pueblo, porque ya se había pegado al pueblo. Se había conectado con el pueblo, con uno de los pueblos, de uno de los tribus. O sea, ya había una afinidad corporal, fisiológicamente y espiritual y emocionalmente con un israelita. Ahora, yo pongo, ¿por qué entonces hoy en día, y esto es una pregunta que yo le hago a todos que están viendo este video, ¿por qué hoy en día los rabinos entonces niegan la oportunidad de una persona que se había casado, entre comillas, para convertirse a judía, a una persona que está envuelto con un judío? Cuando la Torah está lleno de ejemplos así, donde mujeres se apegan a los hombres israelitas con el fin de ser parte del pueblo. Tenemos también lo que es el asunto de la guerra de Yafet Yoar, donde un hombre israelita se encuentra en una batalla. Esto no está en el Midrash, hermano, amigos. Que se encuentra con una mujer bellísima y tiene lo que es intimidad con ella y tiene que tomar una decisión de que sea de él o no, en un estado totalmente abnormal. Y en ese momento de lo que es el apegamiento, hay una decisión que hay que tomarse. ¿Va a ser mía o no va a ser mía? ¿Le permito que pase por conversión o no? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde la expresión esto de apegarse es indicación de que la mujer, como receptor, recibe lo que es el hombre israelita y todo lo que representa en su ser. No como lo que sucedió anteriormente con las mujeres de Midian,
en la cual Bilam le había ofrecido una forma de traer la caída del hombre israelita, que era de poner mujeres bellísimas en las tiendas y en su collar habían puesto el ídolo. Es como muchas hoy en día mujeres del orden de la religión que le ponen una cadena de tú sabes qué, de la crucecita y entonces tienta el hombre judío y dice, va, mi mamá, mira, aquí estoy. Eso es lo que hacían los midianitas. Seducir por medio de presentar su ídolo que estaba entre sus senos. Así dice la Torá. Y ellos cayeron, y como resultado descendió una plaga sobre el pueblo de Israel que lo estaba diciminando a todos, estaba matándolos a todos. Esto no lo hallamos aquí. Aunque las consecuencias vemos que nada pasó al rajar, lo opuesto, ella fue salvada, ella y su familia, por causa del juramento. Y con Ruth, aunque sus maridos murieron, sin embargo, ella se salvó y ella pudo ser la progenitora de lo que es la casa de David. Increíble, ¿quién puede entender eso? Pero ¿qué pasó con Orpa, la Orpa, la nuera? Vamos a ver que ella fue la progenitora de lo que era Goliat, el enemigo de Israel y el que tuvo que David entonces confrontar en la batalla. Vamos a terminar esta parte acá del Midrash Rabá, número 2. Quien había tenido dominio sobre esto intimida lo que es Rahab, que vino a pegarse a Israel, porque ella se había casado con uno de los hombres de Israel, nos dice, y con buenas obras y su bien y sus buenas obras se levantó al Padre Celestial, dice acá, el Midrash interpreta Baalú le Moab, literalmente que había tenido dominio sobre Moab, un acrónimo que significa que su obra vino y se levantó a su Padre Celestial en el cielo. Esto señala y induce algo muy bonito, que dice el Yashuvi Lehem, indica que Rahab mismo se apegó a la nación de Israel, la cual había recibido la Torá. O sea, apegarse a lo que es el pueblo de Israel, ella se convirtió al judaísmo, llegó a ser parte del pueblo judío, aceptando sobre ella todos los mitzvot de su marido, que eran los mitzvot que él había recibido de Har Sinai, de Sinaí. Israel había recibido la Torá, y en cuanto a esto está escrito en Proverbios 9, verso 5, ven y tomar parte de mi pan, lejamí, y este asunto son atikim. Estos son asuntos atikim. El rabí Eibu y el rabino Yehuda, hijo del rabino Simón, dice, este verso significa el asunto, un asunto bien, que son oscurecidos. Sí, están cubiertos y por lo tanto la palabra etikim es una palabra cógnita que es para remover o relocar el asunto, para tratar de esconder el asunto. Y aquí está explicado en otros lugares, por ejemplo en Primera de Crónicas, que la historia de Rahab y los espías alude aquí a esa relación que lo leemos en el libro de Josué. Y el texto de Yacuche Moní, el rabino Eibu y el rabino Simón dice que este asunto es un asunto antiguo, atik, o del antiguo, del mundo de antigüedad, de Dios. Y el rabino Yehuda dice este asunto está oscurecido aquí, pero están explícitamente mencionados en otras materias. El último versículo del primer de Crónica, el pasaje verso 22, alude a la misión de los espías, cómo podían evitar la detección y sus logros de lograrlo, el objetivo de lograrlo. El Midrash registra tres disputas en este asunto. Habían aquellos que estaban envueltos en lo que es las vasijas, que eran espías. Está escrito que Yeshua, hijo de Nun, despachó desde Shittim. Uno dice que Shittim era Roma, esa parte de Roma, y eso continúa diciendo que estos dos espías eran Jerez, diciendo, etcétera, David, Yehudá, verdad, Nehemías dice y argumenta esta interpretación de la palabra Jerez, que significa la palabra Jerez en contexto claro, es la palabra plena de la palabra, y por lo tanto explica el verso homiléticamente alterando los vocales de estas palabras en forma diferente. Finalmente, el rabino Yehuda dice y declara que esto eran herramientas de la carpintería que estaba en su posición cuando estaban viajando la tierra o haciendo un tour de la tierra. Y este versículo está vocalizado diferentemente para ser entendido que los espías estaban diciendo, Leymor,
a cada uno que era un carpintero, Jerez. Es decir, que las herramientas de lo que es el que hacía las vasijas y el que hacía la carpintería estaban presentes. Y el verso es entendido de la palabra Margilim, que ellos hicieron lo que es vasijas. Y decían al pueblo, estos eran para vender Jerez, lo que es las vasijas del pueblo, los utensilios, etcétera, etcétera. Vamos a ver en el próximo video la continuación de Midrash Rabá para allá número 2. Y estamos, este Midrash, cubriendo el libro de Ruth. Y va a haber muchos videos sobre esto porque hay que entender el libro de Ruth para poder entender el procedimiento de la Torá en cuanto a cómo era lo que era la conversión. Y esto es muy importante, ¿okay? Bueno, les deseo a ustedes una buena semana. Shalom, shalom.